Esa mujer tiene la culpa. Desde que esa mujer llegó, ha venido a revolverlo todo. Cuénteme, ¿usted no debería estar en el colegio en lugar de estar por aquí exponiéndose a lo peor como los demás curiosos? No hay clases porque están pintando los salones, teniente. Entonces emplee su tiempo en algo útil. Yo puedo andar por donde quiera, teniente. Pero ahora que me lo recuerda, y aprovechando mi día libre, voy a hacer algo muy importante. ¿Qué estarán haciendo esos dos allá adentro? Me gustaría saber de qué manera vive el famoso vampiro y la viuda de Amador Blanco. Hola, mis amores, ¿cómo les fue en su paseo, ah? ¿Montaron a caballo? No, estos diablitos quisieron recoger algunos cartuchos, así que preferimos dar una vuelta por el pantano. Diego, por Dios, ¿cómo los llevaste allá? Tubán casi se ahoga. Tranquila, mamá. Estaban conmigo, no va a pasar nada. Bueno, niños, entréguenle las flores a su abuela, ¿sí? Ay, gracias, mis amores lindos. Están divinas. Bueno, ¿quieren algo de comer o de tomar? No, gracias, no queremos nada. Vámonos al cuerpo. Parece que el paseo no los animó. Regresaron más serios que cuando se fueron. Yo hice lo posible por animarlos, mamá, pero tú sabes muy bien que esos chicos tienen un carácter bastante complicado. Ya no se listaron las maletas. Tienen mucho afán de que nos vayamos de acá. ¡No hagas eso, Felipe! ¡Que me da una rabia! Pero no se saldrán con la suya, porque esta misma noche nos escaparemos. ¿Tendremos que cargar con esas maletas tan pesadas? No, hombre, ¿cómo se te ocurre? Llevaremos lo más indispensable para llegar al pueblo. Pero ¿cómo llegaremos? Si nos vamos por el camino nos alcanzarán. Es que nos vamos a ir por el bosque. ¿Por el bosque de noche? Conocemos el camino, ¿no? ¿No te acuerdas de la excursión con el tío Diego? Pues sí, pero eso era de día. De día o de noche los caminos son iguales. Y es más, llevaremos la linterna para alumbrarnos. Tengo nervios. Pues disimúlalos para que nadie se dé cuenta de nada. Les haremos creer que estamos de acuerdo en todo. Y esta misma noche saldremos de esta casa. La suerte nos acompaña. Puede que hoy mismo veamos a nuestra mamá. Me dio mucha pena con Valeria, querubín. Creo que al fin pude convencerla para que no se acerque por aquí, por lo menos por algún tiempo. ¿A usted ya no le gusta a ella, don Diego? Hombre, querubín, al contrario. Pues eso, Valeria es una gran mujer y le agradezco todos los momentos que he vivido con ella. Pero es que en este momento, lamentablemente, no le puedo corresponder por culpa de tanto problema. En cambio, ella está enloquecida por usted, don Diego. Francamente, no sé cómo se la va a quitar de encima, porque cuando uno se enamora de esa manera, el asunto es bien complicado. ¿Alguna vez te has enamorado en tu vida, querubín? Uf, varias veces, don Diego. Pero siempre me han dejado viendo un chispero porque me enamoro de quien no debo. Como dice el dicho, al pobre y al feo todo se le van deseos. Claro que eso no va con usted porque usted siempre ha tenido mucha suerte con todas las que se le acercan. Yo nunca me he enamorado, querubín. No sé cómo es eso, créeme. Es algo que viene como una enfermedad, cuando uno menos lo espera. Uno piensa y piensa siempre en la misma cara. Y no se la puede quitar de encima por más esfuerzos que haga. Uno se duerme y se despierta pensando en la persona amada, en su voz, en su mirada. Y todo le parece cada vez más bonito. Es como un vicio que se mete en la sangre, en el corazón y en el cerebro. Supongo que debe ser algo indeseable, ¿no, querubín? Deseable e indeseable al mismo tiempo, don Diego. Ya usted sacará sus propias conclusiones cuando le llegue el momento. Porque algún día lo van a pescar. Del amor nadie se escapa. ¿Le pasa algo, don Diego? No me pasa nada, querubín. Simplemente es que estoy algo triste y preocupado porque tenemos que separarnos de los gemelos. Don Diego, ¿y si es necesario internarlos? ¿No habría otra manera de arreglar ese asunto? No, querubín. Lamentablemente no hay otra salida. Hoy los noté más tranquilos. Están resignados, querubín.
Claro que yo conozco a esos muchachitos como si fuera su propio padre y últimamente he notado un comportamiento en ellos bastante extraño. Con esta ropa es suficiente nomás. La linterna, aquí está. ¿Y dinero? ¿Para qué? Pues por si nos perdemos o nos pasa algo, lo vamos a necesitar. Yo soy la abuela donde guarda el dinero, podemos tomar algo de ahí, Felipe. ¿Para quedar como unos rateros? No, señor. La abuela dice que mi mamá se casó con mi papá por el dinero. Que no diga que somos iguales. Felipe, Iván, ¿están en tu cuarto? ¿Qué les pasa? No pasa nada, abuela. Bueno, entonces vamos al comedor a almorzar. No tenemos hambre. ¿Cómo así que no tienen hambre? No, tienen que alimentarse. No, vamos. Tenemos hambre. Queremos quedarnos aquí solos. ¿Cómo le parece, iluminadita? A piedra querían acabar con la casa de Juchico Friñón. Pero ni él ni Alicia Guardiola asomaron la cara. No es que me alegre, pero siento un fresco, doña Judith, porque siempre es bueno que Alicia Guardiola vaya aprendiendo que aquí no puede hacer lo que le dé la gana. La gente en Trinidad es muy alevosa. Pero yo no creo que esa expresidiaria se deje intimidar demasiado. Debe estar acostumbrada a las peores cosas. Imagínese cuántas mañas habrá aprendido en la cárcel. Ya que pudo enredar al viejo Justino Briñón y nosotros que tanto miedo le teníamos. Sí, ella debe ser peligrosa, pero aquí debe haber gente mucho más peligrosa que ella. Y dígame, iluminadita, ¿su papá está descansando? ¿Y descansando? Si ahora madruga porque está administrando todos los negocios de Doña Perfecta. Ay, ¿qué le pasa a Doña Perfectica? ¿Es que se piensa quedar eternamente en la finca cuidando a sus nietecitos? Es que tiene mucho miedo de que Alicia Guardiola pueda quitárselos. No, pero si a esa mujer no le interesan los niños. Lo que le interesa es la plata que le está sacando al viejo Justino Briñón. Ay, pobres muchachitos. Ellos son lo que son porque nunca tuvieron una madre ni un padre. Sí, los padres hacen mucha falta. Sobre todo la mamá. Supongo que a usted le habrá hecho mucha falta a su mamá, ¿no? Porque tengo entendido que usted quedó huerfanita desde muy temprana edad. Y dígame, iluminadita, ¿a usted no le gustaría que su papá se volviera a casar nuevamente? ¿Qué? Dios no lo quiera, doña Judith. Odiaría tener una madrastra a estas alturas de la vida. Yo vivo feliz con mi papi. Y con él me sobra y me basta. Buenas tardes, profesora Judita. Doctor Urbina, no creí que apareciera usted tan pronto. ¿Qué está haciendo aquí? Visitando a Iluminadita. Usted sabe lo mucho que los estimo a los dos. ¡Ay, pero qué guapo! ¡Qué elegante está usted, doctor Urbina! Como para ir a almorzar, porque pienso invitarlos hoy, que es mi día libre. Le agradezco muchísimo la invitación, pero ocurre que yo acabo de almorzar y necesito hablar urgentemente con Iluminada. Iluminadita. Iluminadita, para adentro, Iluminadita, doctor Urbina, esperen un momento. Oh, ¡qué mundo tan escurridizo! ¿Cómo te parece? Aparte de todo lo que me está pasando, tengo que encontrarme con esa vieja canzona de la profesora Udi, como si yo la hubiera autorizado a venir a visitarnos. Hoy sí me levanté con el pie izquierdo, la. Bueno, pero en definitiva, ¿qué fue lo que pasó en la fábrica? Te lo acabo de contar, ¿o es que no me entiendes? El contador metió las narices y descubrió que hace falta una gruesa suma de dinero, porque yo me atreví a alterar los libros de contabilidad creyendo que nadie se daría cuenta. ¡Ay, papá! Te advertí que deberías tener cuidado. Te vas a meter en la grande con Doña Perfecta porque seguramente no va a tardar en enterarse. ¿Qué hiciste con ese dinero, papá? Lo tomé, prestado, claro está. Bueno, ¿y por qué no lo devuelves? ¿Cómo lo voy a devolver si ya me lo gasté todo? Apenas si me alcanzó para cubrir unas deudas que tenía pendientes con el sastre. Pero es que tú sabes que a mí me gusta vestirme bien y pues eso cuesta. ¡Vas a quedar como un ladrón, papá! No digas eso. Más bien ayúdame a pensar cómo vamos a hacer para confundir al contador. Porque si llega a comunicarse con Doña Perfecta, se nos va a venir el mundo encima. No, con tal que no se comunique con Aide, porque esa es más berrinchosa que la misma Doña Perfecta. Lo que usted me está contando es muy delicado, señor Pérez. ¿Está seguro de haber encontrado esa diferencia tan grande? Sí, yo entiendo. No es prudente decirle nada a mi mamá. Ella tiene muchos problemas y piensa viajar mañana.
Bueno, yo me encontraré con usted más tarde. Así me da más detalles. ¿De acuerdo? Hasta luego. ¿Algún problema, señorita Ide? Sí,